Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Derwin Urbáez y a partir de este momento vamos a empezar un recorrido por donde los estudiantes dicen que son los lugares más emblemáticos de esta universidad. Así que desde ya, acompáñanos. Nos encontramos en el pasillo de los locos, donde también se le llama el pasillo multicolor. Se le dice que al estudiante de ingeniería que pasa por aquí, el que se cree macho, pecho peludo, termina escuchando canciones de Lady Gaga y de Justin Bieber, y por supuesto con las mechas verdes. Se dice que este pasillo está conectado directamente al sistema de urbe, ya que al caminar por aquí, enseguida tu carrera se cambia a diseño gráfico. Ahora, para finalizar, nos encontramos en frente al rectorado, también conocido como el pasillo del 420, donde no sé en realidad de dónde proviene este nombre, pero la gente dice que ve unicornio. Ahora nos encontramos en el baño de Lee, donde normalmente aquí no pasa nada, todo es tranquilo, todo es lindo, el aire es de verdad bastante cómodo. Y bueno, que se lo llamo y usted le pide permiso. Sí, va. Venga. Al coordinador. Sí, sí, porque usted sabe todo lo que ha pasado aquí. Tengo unos estudiantes de comunicación social, pero ellos quieren hacer unas tomas del baño. Ahora nos encontramos en el baño de Ley, donde aquí normalmente no pasa nada. Todo es tranquilo, todo es armonía, todo es lindo. Y bueno, bueno. Y así finalizamos el segmento por el día de hoy. Y recuerde, si usted dejó a su hija aquí temprano y no ha llegado a su casa, probablemente esté chupando. Chupeta, claro. Hasta luego.